Lo primero que yo hago en la fotografía, antes de empezar a sacar cualquier fotografía, es tener claro una cosa: cuál es el balance de blancos que tengo que poner en la fotografía que quiero hacer. ¿Queréis saber cómo? Pues bienvenidos, bienvenidas al planeta Murder Pink. Muchos vídeos, yo tengo aquí uno que os hablo del triángulo de exposición, pero para tener todo perfecto, siempre hay que hacer algo antes, que es este primer paso, que es tener en cuenta cuál es el balance de blancos para esta ocasión, dependiendo de la hora, de la luz que haya, si es un día como hoy que está totalmente gris, que no es nublado. Vamos a ver cómo lo solucionamos para que queden los colores fríos, para que queden los colores más reales y no quede ese color amarillo muy cálido que en muchas ocasiones no queremos que tenerlo, y hay fácil solución para todo esto. Todas las cámaras tienen unos modos, hay un modo automático y unos modos semiautomáticos, están en los grados Kelvin y luego un modo que nosotros podemos crear dependiendo si vamos a hacer muchas fotografías de retrato, vamos a hacer muchas fotografías muy continuas, para que todas a la hora de editar vayan igual y sea mucho más rápido la edición y no haya que estar retocando una por una. Para eso vamos a empezar con el modo automático, el AWB. Yo de este modo solo os puedo decir que os olvidéis de él, porque al final estamos dejando que la cámara interprete algo que realmente puede que no sea cierto. Por ejemplo, ayer saqué unas fotografías para que tengáis unos claros ejemplos de cómo la fotografía en automático la detecta mucho más magenta de lo que realmente es, y yo le puse un modo semiautomático, que es la bombilla fluorescente, que siempre fotografío así en las ciudades. Y aquí tenéis un segundo ejemplo de cómo la fotografía es mucho más fría. Yo, para hacer esta fotografía, que es como siempre fotografío, lo he fotografiado en fluorescente. Siempre utilizo fluorescente. Si voy a fotografiar la Vía Láctea, las estrellas, es todo mucho más oscuro, no tengo tanta contaminación lumínica. Siempre tiro en grados Kelvin, tirando a 3500, como ahora mismo estoy grabando este vídeo. Este vídeo lo estoy grabando en grados Kelvin porque ninguno de los modos semiautomáticos me convencía de la tonalidad que luego me daba. Entonces, si yo en esto no tengo en cuenta qué tonalidad quiero, luego en los presets de Lightroom o los presets de edición de vídeo no voy a llegar nunca a tener mis colores. Teniendo en cuenta un poco por dónde van las cosas, vamos a ver un poquito los diferentes mosaicos que podemos utilizar, tanto en semiautomáticos como el de los grados Kelvin, como uno que nos va a dejar, o dos o tres, dependiendo la cámara, nos va a dejar guardarlo y tenerlo ahí archivado como un preset. Para poder entender todos estos semiautomáticos, voy a coger la cámara. Vamos a enfocar a Madrid, por ejemplo, porque estoy en esta ciudad, con un día como hoy, que está como encapotado, que esto no es nublado, esto es cielo cerrado, nubes, cubierto de nubes, seda de estas que no hay nada de dónde sacar, parece que no hay cielo, y vamos a ir probando todos los modos para que vayáis viendo lo que os estoy comentando. Ahora mismo está en modo automático. Esto ya es con el mismo preset que utilizo ya creado para todo el vídeo. Por eso os digo que es muy importante saber muy bien en qué modo trabajar, porque si luego, por ejemplo, aquí vosotros tenéis creado un preset que vaya para tonos fríos y aquí creáis algo que está en tono magenta o no está bien expuesto el balance de blancos, luego cuando lleguéis a edición no os va a servir. Este segundo modo es modo soleado, como lo veis parece muy amarillo, está tirando hacia amarillo, con lo cual tampoco sería para un día como hoy, ¿no? Un día gris, que se podría decir, es un día gris, y este tampoco nos serviría. Este tercer modo que estáis viendo ahora sería el modo de la casita con la sombra, tampoco nos serviría porque la casita con la sombra realmente no está bien estipulado el dibujo, ¿no? No está bien dibujado, no está bien creado,
para lo que es. Realmente si hay sombra en una casa tenemos sol arriba, entonces no es real lo que queremos. Eso sería para cuando entramos en un bosque, miramos arriba y las copas de los árboles nos cubren todo el cielo y eso sí sería una zona sombría. Aquí estáis viendo el cuarto preset, el de nube, que este está bien para los días que realmente hay nubes, nubes con sol, que entran rayos de luz, queda bastante bien, suele ir bastante bien, pero si el día es gris, lo que tiende al no haber tanta luz es a aclararla, ¿no? En lo que hace es darnos colores mucho más cálidos. Días como hoy, que por ejemplo es el mediodía pero que no hay luz, la foto queda totalmente sepia y para mí no es servible. Este quinto preset, el de la bombilla, va muy bien para las ciudades cuando es nocturno. Días todavía que no han encendido las luces de la ciudad, que no estás en pleno luminosidad fluorescente, no tiene ningún sentido utilizarlo, ya que siempre tiende a enfriarlo y no tiene sentido usarlo de día. Este es el que yo he decidido utilizar, el de los grados Kelvin. Lo he puesto a 3500, tirando para que dé esa sensación a mi estilo un poco frío, que luego ya en postproducción sé que me va a ir bastante mejor, porque no es una luz plana como azul como lo hacía la bombilla. Por ejemplo, en los grados Kelvin puedes jugar bastante en eso y puedes tirar desde más fríos a más cálidos, dependiendo un poquito de tu estilo y sabiendo un poco que lo que te gusta. Un nuevo ejemplo os dejo aquí de los grados Kelvin a 5500 grados Kelvin, el otro era 3500. Y lo que hace es, si no hace mucho sol, los 5500 no os va a ir bien, a no ser que queráis dar esta sensación de antigüedad y podéis ir jugando, subiendo, bajando. Bueno, pues como veis, era fácil, era sencillo, es un pasito que queda antes de una fotografía, pero que es un pasito como abrir la puerta de un coche antes de meter las marchas. Esto es fácil. Y en cuanto lo veáis un poquito, unas cuantas de veces, si os hace sol, si os hace nubes, si os hace un día gris, enseguida lo vais a pillar. Sobre todo en la fotografía hay que tener en cuenta que es practicar para no solamente cuando lo estamos viendo en la cámara, ¿no? Porque luego si lo queremos editar, si queremos revelar, es súper importante tener unos valores muy en cuenta, el balance de blancos, porque todo lo demás os va a facilitar muchísimo. Espero que os haya gustado, que os sirva el vídeo para empezar en la fotografía, a seguir grabando vídeos. Saludos.